Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Breves de la Zona, edición nocturna. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Con 21 muertes registradas este lunes por COVID-19, Guanajuato alcanzó ya las 3.609 defunciones a causa de este virus. La Secretaría de Salud de Guanajuato, en su corte diario, informó que este lunes, día en que la entidad regresó a semáforo naranja tras el relajamiento de medidas sanitarias, el estado reportó 53.700 casos positivos acumulados en total. Del total, 46.744 personas se han recuperado de este mal, es decir, más del 87% de la población. Si los turistas que lleguen a la capital del estado no atienden las recomendaciones sanitarias como el uso de cubrebocas, podrían restringirle el acceso al centro histórico de la ciudad. Así lo advirtió el secretario del ayuntamiento, Héctor Corona León. En entrevista reconoció que se ha detectado a algunos turistas y visitantes que no portan este artículo de protección ante el COVID-19, mismo que en el municipio se estableció como una obligación en la vía pública. El monto por 5 millones de pesos que la Dirección de Turismo tiene para apoyar al sector hotelero que ha sido fuertemente golpeado por la contingencia sanitaria del COVID-19 aún no se ha terminado y se espera poder utilizar más de un millón restante. Gloria Magali Cano de la Fuente, titular de la dependencia, informó durante la Comisión de Turismo que al momento se han apoyado a 63 hoteles con un monto de 3.771.650 pesos. Quédate bien informado con zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana ve el siguiente bloque informativo.